Buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. Y hoy quería hablar un poco de cómo instalar en nuestro vehículo, en este caso el Tesla Model 3, los dispositivos OBD2. Voy a enseñaros un par de ellos directamente ahora antes de encender el vídeo. Y estos son los dos que tenía yo ya de antes, de los coches de combustión. Y deciros que he pedido el cable que era necesario con un Bluetooth, con uno de estos más pequeñitos. Sería, lo vais a ver en las imágenes que os voy a poner seguramente más o menos mientras que estoy hablando. Y al final resulta que los que el que pedí no fue por AliExpress, fue por otra empresa. Era un ELM327, un OBD2 más moderno. Y estos pues tienen ya desde el año 2002, son estos modelos, ¿vale? Y funcionan perfectamente para el Tesla Model 3. Fueron en aquella época dispositivos bastante más caros de los que venden hoy en día. Y sobre todo me gusta este, que es de conexión Wi-Fi, porque no solamente puedo conectarlo con los teléfonos que sean Android, sino que también funciona muy bien con iOS. En cambio, este también es de marca, o sea, es una empresa que sigue funcionando, que incluso hace... Tiene una aplicación especial para su adaptador. Yo en aquella época lo compré porque era uno de los que funcionaban con Bluetooth. Y los dos funcionan perfectamente en el Tesla Model 3. Deciros que lo más complicado que tiene el coche es el momento de apagarlo. El momento de apagarlo, porque este es un coche del 2022 y funciona ligeramente diferente que quizás en los vídeos que he estado viendo en YouTube. Muchos hablan de que se tiene que escuchar un tic 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 atrás en el maletero, otros dicen que hay un sonido fuerte, un clac, y es cuando está el coche fuera de servicio. Otros vídeos que he visto incluso se atreven a quitar los enchufes de alta tensión, bueno, los seguros de alta tensión y la batería de 12 voltios. En mi caso lo he hecho un poquito más complicado. Deciros que la primera vez que lo probé no fue. La mayoría de las personas que montan estos dispositivos lo hacen con ese cable que hay adaptador, que lo vais a ver seguramente en las imágenes del vídeo. No sé si será al principio o al final, pero voy a estar enseñándoos cómo ha sido el desarrollo de todo este montaje. Y lo más importante es deciros que la primera vez que me monté en el coche, pues lo intenté hacer y no fue. Porque te queda un poquito el gusanillo de que si haces algo mal, pues puedes quemar la centralita y tienes que aportar tú los gastos de reparación y quizás se te salte la garantía, porque en realidad estás manipulando una cosa que no te percute hacerla a ti, y además que el coche no tiene este modo de enchufe para hacer diagnósticos del coche. Deciros que esta clase de dispositivos normalmente no se pueden utilizar mientras que estás conduciendo el coche. He visto un montón de canales en los que se hace pues durante que están conduciendo. Y deciros que si vais a hacer las pruebas, que lo hagáis en sitios cerrados donde sepáis que no va a haber problema con otros usuarios de cuando estéis conduciendo. Puede mandar un comando el aparato, el dispositivo al coche, el cual puede tener una repercusión. Y como estáis en el bus, estáis en el CAN bus del coche, es decir, estáis en línea directa con comandos que puedes mandar al coche. Pues sería importante que tengáis cuidado y que leáis bien las aplicaciones. Hay aplicaciones que solamente leen, hay aplicaciones que pueden escribir comandos. Así que cuando compréis una aplicación, mirar si tenéis una aplicación que escriba o si solamente es una que escucha. Importante para no tener problemas con el coche. Bien, lo primero, la mayoría de la gente lo monta aquí en la consola central y en mi caso, pues se veía muy fácil en un montón de canales de YouTube. Muchos dicen que no utilices destornilladores y tener el destornillador de lado porque se puede rayar el plástico. La verdad es que yo, seguramente os estoy poniendo por abajo, como he dicho, o por encima. Bueno, estoy yo en pequeñito y estarán las imágenes grandes donde se ve cómo estoy intentando abrirlo. Me llevó algo como 7 minutos el abrirlo. Me estaba dando ya por vencido y al final, pues parece que abrió. Y eso es la parte más sencilla, el abrir donde van a ir los cables. En mi caso he dejado que el cable no quede escondido dentro del coche, sino que el cable sale a la derecha, lo tengo escondido en el sillón de copiloto, entre medio del copiloto y la consola central. Más que nada porque el OBD lo enchufo y lo desenchufo, no lo voy a tener siempre enchufado, sino para algunas pruebas.
que me interesan a mí, ¿vale? Muchos datos que quiero saber, como por ejemplo cuánto es el máximo de batería que tiene el coche, cuánto potencia tiene cuando estoy, por ejemplo, en la autopista, el motor, cositas así que, bueno, me interesaría saber. Hacer pruebas de 0 a 100, de 80 a 120, que con esas aplicaciones se puede hacer en caso de que haya alguna aplicación que lo haga. La verdad es que Scan My Tesla parece que no lo hace, pero tengo otras aplicaciones que tenía de los otros coches que sí la tienen, solamente que no son compatibles con el Model 3 porque es un motor de eléctrico y estas aplicaciones solo tienen para lo que sería de combustión, o sea, te miden pues el aire que entra, bueno, un montón de cosas, y estoy mirando por ahí otras aplicaciones si van a funcionar o no. Deciros que lo más importante cuando vayáis a hacer esta clase de pruebas es lo primero, si tienes personas que tienen el móvil y que pueden conectarse con el coche, ya sea tu mujer, ya sea tu hijo, ya sea quien sea, aseguraros de que ninguna de esas personas va a utilizar el móvil en el momento en el que tú vas a ir a pagar el coche. Es decir, antes de que vayas a pagar el coche, mirar que ninguno de esos teléfonos móviles que tienen la llave del coche en sí mismo programada, que se ha acercado el coche, lo número uno. Si tú tienes un móvil que tiene también la llave del coche, pues quitar el Bluetooth, abrir el coche con la tarjeta normal con la que abres el coche y cuando te dispones a pagar el coche, asegurarte al 100% que ninguna aplicación como Tesla Fi, como Tesla Mate, como cualquier otra aplicación, Stats, que son aplicaciones que están sincronizándose todo el rato con el teléfono, con el coche, perdón, que esas aplicaciones estén en ese momento fuera de baja. Es decir, que no puedan, que no quieran hacer una sincronización con el coche. Porque es muy importante que cuando tú apagues el coche pueda hacer todo aquello que tiene que hacer hasta que se apaga. Decirte que dejes las puertas abiertas, por lo menos una, para poder entrar en el coche en caso de que cuando se apague el coche verdaderamente no lo puedas abrir. Es importante dejar una puerta abierta por si acaso el sistema se apaga al 100%, que es lo que queremos. Seguramente el dispositivo de aquí para abrir con la puerta del conductor no te va a funcionar. Antes de nada, asegurarse de apagar la ventilación del coche, intentar apagar las luces de arriba, de abajo, ponerlo todo en off, no en automático, y acto seguido dejar las puertas de atrás, una de las dos abiertas, no hace falta tenerlas todas abiertas como he visto en muchos vídeos, y sobre todo apagar el coche cuando estés aquí en la parte de atrás y no sentado encima de un sillón, sino de rodillas. Por ejemplo, le das al power off y pasado unos 3 a 5 minutos vas a escuchar un fuerte y automáticamente el coche va a estar apagado, algo que le va a llevar tiempo, pero tienes que recordar que ninguna aplicación tiene que sincronizar con el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Después te aconsejo que cuando abras el clip para meter el, bueno, ese pequeño puente que hacéis, que se hace con ese pequeño cable, de hacerlo lo más rápido posible y que sea una conexión rápida, o sea, no que hagas clic y clic y que después no quede bien enganchado y tengas que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú enchufas el cable, el coche se va a reiniciar automáticamente, se te va a encender la pantallita y va a intentar cargarse. ¿Por qué? Porque has abierto una clema, esa clema tiene corriente y cuando la vuelves a reenchufar hay un nuevo sistema de potencial y al haber potencial abierto, el coche hace un chequeo rápido, entonces se va a encender la pantalla. Si tienes la puerta abierta, pues de maravilla, vas a poder abrir la puerta delantera también. Y si ves que no te abre la puerta delantera, tienes la puerta abierta atrás para poder entrar y pisar el freno. Yo te aconsejo igualmente reiniciar el coche, un hard reset, que ya lo hicimos una vez en el canal, lo puedo dejar por aquí arriba. Y después, yo he hecho este vídeo después de estar ya 6 días con este aparato funcionando, porque no quería hacer el vídeo antes de ver que funciona. Deciros que bueno, que ese clock fuerte, cuando volváis a reiniciar el coche lo vais a volver a escuchar otra vez, va a hacer otra vez un clock súper fuerte y van a tardar mucho los sistemas estar al 100% en cobertura, es decir, la conexión a internet va a tardar unos 5 a 10 minutos, por lo tanto el SOS, lo que es la llamada de emergencias, tampoco te va a funcionar en todo ese tiempo. Naturalmente, al no tener conexión de internet no puedes hacer una conexión con el SOS, es decir, vas a tener ese par de problemas en el coche, va a tener esos dos informaciones y bueno, el triangulito de peligro. 10 minutos, 15 minutos normalmente esto vuelve para atrás. No aconsejo a nadie hacer esta clase de cosas si tienes miedo que te vaya a salir mal. Tienes que estar muy seguro de lo que quieres hacer,
He visto también que se pueden cambiar, poner también los altavoces. En el Standard Range tenemos estos deshabilitados. Los puedes habilitar también si quieres. Yo la verdad es que el sonido por ahora me llega. Quizás en un futuro lo ponga. Pero por ahora no tengo ningún razonamiento de por qué lo podría hacer. Al fin y al cabo, el poco tiempo que estoy en el coche escuchando música, yo personalmente, cuando la escucho parado. Y no me gusta escucharla durante que está el coche funcionando, porque está siempre pues los ruidos exteriores, los decibelios que entran por las ventanas, y eso hace que no podamos disfrutar de una buena música. Así que la música en el coche para mí al punto de hoy es aún suficiente. Y cuando quiero escuchar música de buena calidad me suelo poner unos auriculares con buena calidad. Por eso no le doy tanto valor le doy valor en el coche al sonido que tiene, pero creo que le llega como está en el Standard Range, en el modelo 3 Standard. Y nada, amigas y amigos, en un próximo vídeo haré, pues os enseñaré un poquito por qué he puesto este OBS, este OBD2 en el coche, para poder mostraros de alguna manera las cosas que quiero controlar con esta clase de dispositivos. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado la información, que no os falte ningún detalle. Y como he dicho, importante que las cosas que sean online, que estén todas apagadas, y aseguraros de que estéis en un sitio en el que tengáis luz, en el que podáis trabajar tranquilos y que la conexión sea lo más rápido posible. El OBD yo lo dejaría por fuera para poder quitarlo y ponerlo, puesto que el OBD siempre va a estar encendido y cualquier persona puede pues conectarse con vuestro OBD si está encendido en el coche. No puedes cerrarlo, no puedes, o sea, es una cosa que yo haría. Bien, y me acabo de dar cuenta que está pasando unos chicos que están controlando los aparcamientos. Yo estoy en una zona de carga, no tiene que cargar, pero me he puesto a cargar igualmente porque no hay aparcamiento. Y hay dos coches ahí que son de gasolina y están aparcados en los coches en los cargadores. Llevan como 10 minutos aparcados y han venido a ponerlos una denuncia. Me parece una cosa genial. Nada, nos vemos. Chao.